Hola, ¿qué tal? Estamos acá con el Demian Rugna, director de Aterrados. Muy bien. Aterrados, que fue la película que abrió el festival Blood Window Fest acá en Pinamar. Demian, ¿qué me puedes contar acerca de la película? Es una película de terror, muy de mucho clima. Cuenta la historia de tres investigaciones paranormales que ocurren en el mismo vecindario, en el mismo barrio. A raíz de unos crímenes y unas desapariciones de personas bastante particulares. Y se va construyendo una historia que va narrando de, bueno, qué es lo que va pasando con esa investigación. Y tiene como, digamos, es un estilo de película como de Poltergeist ya por los años 80. Al final de la escalera tiene algunas cosas. Y bueno, hoy medio como que la comparan. El estilo es más como la del Conjuro, por ejemplo, que son películas de susto, de tensión, de miedo, de cosas que se mueven. Eso es lo que te puedo decir, un poco pantallazo. Movimientos inexplicables. Movimientos inexplicables, cosas que suceden a lo largo de toda la película. Criaturas abominables también. Tiene un poco de todo, digamos. Muy bien. ¿A quién tenemos acá hoy como invitado? Este es Brian. Este es uno de los protagonistas de la película. Y nada, es bueno, la figura de en realidad nuestro mejor actor. Bien. Y hasta no hay que pagarle, ¿no? Es bastante carito. ¿Ah, sí? Preferible pagar un actor. Muy bien. ¿Cuáles fueron los problemas que abordaste al momento de dirigir la película? Primero, lo que fue difícil, porque son tres casas vecinas donde tuvimos que filmar y tenían que ser en la misma cuadra, es decir, una tenía que estar al lado de la otra y la otra enfrente. Entonces eso fue como a la hora de hacer la preproducción lo más difícil, porque a partir de encontrar esas locaciones uno puede planificar toda la película. Y como son películas de bajo presupuesto por lo general, presupuesto bastante acotado, esas planificaciones tienen que salir bien, no tenemos forma de que no salga mal. Eso fue lo más difícil para mí, conseguir esas locaciones para poder planificarlas. Pero después fue un rodaje bastante sencillo y tranquilo. Damian, ¿me podrías contar un poco sobre tu formación en la industria? Bueno, yo estudié imagen y sonido, vengo del mundo de la historieta, yo dibujaba historieta desde que tengo uso de razón. Hasta que empecé, dije, bueno, ya está, con esto no va más, pero quería seguir contando historia. Y me puse a estudiar imagen y sonido. A partir de ahí, bueno, siempre fui un aficionado al género fantástico, al género de terror. Me involucré con colegas que hacían lo mismo que yo, empezamos a apoyarnos mutuamente, empezamos a hacer cortos, después esos cortos se transformaron en largos. Y con el paso del tiempo fui haciendo un poco la carrera de forma autogestionada. Y hasta mis dos últimas películas que pude lograr financiamiento a través del instituto y productores que confían en mí. Poder hacer unos largos un poco más profesionales, digamos. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro del cine de terror y el cine fantástico acá en la Argentina? Mira, el cine de terror y fantástico, por suerte, está empezando a promoverse. Yo siempre digo y remarco que es el cine que va a traer un poco al espectador argentino que no mira cine argentino, es que no mira cine nacional. Es un mecanismo para poder traer parte de ese público a escuchar historias de terror, aunque pero fantásticas, pero en nuestro idioma, en nuestras calles, en nuestras locaciones, en nuestro propio cine. Yo creo que lo veo bien, por suerte se está apostando al género, por suerte, digo, porque ha cambiado mucho estos últimos años. Hace 10 años atrás esto era impensado y hoy por suerte se está promoviendo mucho y está empezando a dar sus frutos. Aterrados es un fruto de esas apuestas que se están haciendo a esto. Muy bien. ¿Tenés pensado cambiarte de género en algún momento? No, mi peli inmediatamente que voy a estrenar después de Aterrados es una peli que es una comedia negra. Pero quien la vea, digamos, va a reconocer mi cine en esa película. Y cualquiera que le guste mis películas, le va a gustar esa otra película también. El 3 de mayo estrenamos Aterrados, eso está bueno remarcarlo. Bien. 3 de mayo. Todos los cines. En todos los cines, sí. Así que acuérdense, 3 de mayo en todos los cines. ¿Una película favorita que te haya marcado? Bueno,
una de las que vimos en este festival, Reanimator, es una de mis películas favoritas. Después, bueno, Brain de Peter Jackson, Hellraiser, Volver al Futuro, The Lost Boys, son todas películas de los 80 y por lo general es la década de mi infancia, de adolescencia, entonces son las que más me marcaron a mí. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras acotar? No, que sigan apoyando el cine nacional, que necesitamos que nuestro público se acerque a ver nuestras películas porque parte de nuestra identidad está en la cultura, toda la identidad nuestra está en la cultura, y el cine es gran parte de la transmisión de esa cultura. Entonces necesitamos más que el público nos siga apoyando para seguir creciendo y hacer cada vez cosas cada vez mejores. Bien. La última preguntita, ¿algún consejo que tengas que darle para los futuros cineastas, me incluyo? Que la carrera es a largo plazo, nunca te la plantees como instantánea, tenés toda tu vida para hacer la carrera y vas a fracasar mucho y vas a tener cosas muy lindas y muy feas, pero a lo largo de toda tu vida vas a poder hacerla, y si lo tomás así creo que con paciencia vas a lograr llegar lejos. Muy bien, bueno, mandamos un saludo para la cámara, aquí con Brian. Yeah. Bueno, muchas gracias, Damian. Por favor. Gracias por todo y mucha suerte con el estreno. Muchas gracias. Chao.